En este momento nos encontramos en el hogar de ancianos Dr. Gregorio Álvarez. Estamos con las jardineras. Ellas están realizando el relevamiento del jardín del hogar de ancianos, que es el relevamiento que realizan en cada uno de los hogares para la fiesta de los jardines. Por eso vamos a hablar con Verónica y con Beatriz, que nos van a comentar qué cosas tienen en cuenta en esta evaluación. Bueno, lo que vamos mirando es el efecto del diseño del jardín, canteros, allá hay una carretilla hecha un cantero, algo original, la prolijidad de las veredas, el mantenimiento del césped, que en este caso está cuidado, la armonía y los colores, acá tenemos muchos colores y ya sabemos que vamos a tener más porque los rosales están llenos de pimpollos, y después, bueno, ponemos un puntaje y ¿se vamos... ¿Se clasifica con un número, por ejemplo? Del 1 al 10. Entonces vamos anotando y seguimos con el jardín siguiente. Entonces vamos a ir hacia allá, donde hay otro jardín, o acá enfrente. Bien, bueno, estamos prácticamente realizando esta relevación que se realiza todos los años para la fiesta de los jardines, Verónica, sí. Y se divide en tres categorías. Sí, es la privada, que son los particulares, después el comercial... Y después los institucionales, se eternan y bueno, de ahí vamos viendo de los tres mejores jardines de cada barrio y los vamos clasificando según el puntaje que tenga, que se clasifica del 1 al 10, se llevarán el premio o serán en segundo o el tercer lugar, o si no, para el próximo año deberán mejorar y estar muchísimo más lindos que este. Más allá de estar cuidado y ser vistosos, ustedes van a tener en cuenta, por ejemplo, las especies autóctonas, ¿no? Sí, por ejemplo acá, bueno, tenemos algunos autóctonas, vemos que hay unas murras, unas plantas de comestibles, unas hiedras, bueno, ¿cuáles son las comestibles? Estas son como unas moras negras. Unas moras salvajes, muy dulces, son, para ser dulces, son riquísimas. Son las que utilizaban los pueblos primitivos, sí, para pintar, sí, también, sí, ¿no? Son de acá, sí. Bueno, así que vemos cómo está el diseño, bueno, si está desmalezado, si no, prolijidad. Allá estamos observando otra institución, que es la UAF, que está impecable. No le están arreglando el techo, pero bueno, tiene flores, canteros, está muy, muy prolijo, muy lindo. Tiene bien puesto el tacho de basura. Tiene el tacho de basura reglamentario. Claro, o sea, porque es un combo, ¿no? No solamente todo. La planta linda. Inclusive tiene acá para reciclar lo que es plásticos, o sea, digamos que raya en lo perfecto, ¿no? En lo que apuntamos, sí, a que esté todo completo, vereda, paseo, acceso, todo muy bonito. La armonía, el color, bueno, por ahí acá, en este sector es como que pueden ver, ustedes me corrigen, pero que está un poco descuidado tal vez, ¿no? Sí, no es lo óptimo, ¿no? Es como que, bueno, por ahí le faltaría un poquito, pero bueno, es así, uno va pasando y va mirando uno a uno, lado a lado, o sea, hacia allá vemos que hay un cerco grande de pino que no vemos, entonces ese jardín no va a ser evaluado porque es imposible ver qué hay atrás. Claro, los perímetros que están cerrados no se pueden evaluar. Solamente se evalúan los que están a la vista y que uno los puede ver fácilmente. Si nosotros tenemos que pasar una cerca, sea de madera o mismo así de arbustos o de pinos, no lo hacemos, no lo vemos. ¿Por qué? Porque, bueno, sería... No se ve, eso es típico de acá, que tiene que ser solamente lo que se ve. Todos los jardines que se ven, nada más. ¿Por ahí pueden tener el acceso si les permite el propietario? Sí, lo podemos ver, pero el espíritu de la fiesta de los jardines y la premiación de los jardines es que el jardín sea parte de la calle y embellezca la calle también. Recorren toda la villa, no queda ningún lugar sin mirar. No queda nada. Y somos muy pocas... Pero nos vamos turnando y los vamos haciendo. Y a veces con mucho esfuerzo propio, porque imagínate que ella tiene su trabajo, yo tengo el mío, pero bueno, nos hacemos esos tiempos para, bueno, hoy salimos y hacemos este barrio, este barrio y este barrio. Y así estamos todos los días hasta mediados de enero. Obvio que esta es la mejor época que podemos encontrar los jardines porque empieza a florecer todo, tenés las amapolas, tenés los rosales. Las retamas que están más amarillas que nunca. Las retamas que tenés, hoy por hoy ya también encontrás gente que ha traído retamas de color rojo, entonces las mezclan con las amarillas y quedan divinas. Así que bueno, eso lo que vas encontrando en este momento es lo mejor, es la mejor época esta. Y para bastante ir. Amplia la,
lo que ustedes analizan, ¿no? Porque veo que la planilla es bastante abundante de datos. Se trata de evaluar todo. No tienen que ser plantas caras. El tema es la originalidad, el colorido. A veces, como decía Verónica, puede haber una escultura, una estatua llamativa en el jardín, pero nosotros no evaluamos las estatuas ni las esculturas. Es parte del jardín. Básicamente, apuntamos a la armonía del jardín.